en este caso y manteniendo las instalaciones municipales. Bueno, yo creo que ya le tocaba, en este caso, a las piscinas municipales hacer, en este caso, la rehabilitación que hemos hecho y en el cual, pues, lo más importante creo que es el acceso, en este caso, como bien veis, el acceso peatonal que se ha hecho para que la gente, en este caso, pues, impedida o mayor, pero bueno, tenga accesibilidad cómoda a la piscina. Hemos, en este caso, pues, lo que es engrandecido lo que es el vaso de la piscina, hemos ganado 2,5 metros y en el cual, pues, bueno, ya se ve la rampa, en el cual lleva sus pendientes, en este caso, como no, la normativa, y bueno, y de hecho, pues, ya se sabe cuando tocas algo que lleva años hecho, pues bueno, hemos tenido que hacer lo que es todo el tema del embaldosado, todo lo que es la playa, pues todo nuevo, y en este caso, pues también por las impulsiones, en este caso, y el tema de los skimmer, pues bueno, pues el tema de filtración, pues todo nuevo, y yo creo que en este caso, pues ha quedado verdaderamente, pues una instalación digna, bueno, ya pues para utilizarla. En este caso, pues la inversión de las piscinas prácticamente ha costado, bueno, va a costar más o menos pues alrededor de unos 150.000 euros, y bueno, y de los cuales por 107.000 pues son fondos subvencionados de la Diputación Provincial de Teruel, en este caso pues 107.000 euros del post-20. Con el motivo de las obras teníamos que cambiar también el césped, pues también por los años que tenía, y entonces también hemos tenido pues en estos días problemas con el tema del suministro del material, y al final pues hemos hecho digamos la mitad de césped artificial y la otra mitad de césped natural. Aquí es novedad tener césped artificial en la piscina, veremos a ver la comodidad y el uso que se le da, y en este caso pues la opinión de la gente, y bueno, en este caso pues nosotros estamos dispuestos a que si la gente está conforme con las zonas de artificial, pues dejarlas, obviamente. Bueno, y en el caso de que se vea que es más cómodo y en este caso más usual el natural, pues bueno, pues al año que viene, como no puede ser de otra manera, con tiempo, pues yo creo que procederemos a ponerse de césped natural, y bueno, y el artificial pues lo recuperaremos y lo pondremos en las instalaciones de las escuelas. Pues bueno, sabemos los tiempos que estamos viviendo de pandemia. De hecho, el año pasado pues tuvimos las instalaciones cerradas. Bueno, y en este caso, este año, pues hemos abierto las instalaciones con las medidas que desde la Consejería de Sanidad, en este caso, nos piden. Bueno, y la novedad, pues como se puede decir que como novedad no es como restricción, pues bueno, las duchas de adentro de lo que es la instalación de vestuarios no se emplean. Y luego, pues en este caso, pues el servicio de barra de bar, pues en este caso tampoco. En el aforo no tenemos problema, por en este caso los metros cuadrados que tenemos, y bueno, y el resto pues a nivel de normativa nos tendremos que en este caso pues poner a condición y a servicio de ese respeto que tenemos que tener a los demás, unos y otros, bueno, y es lo que tenemos que hacer. Nosotros de Samper, pues verdaderamente, como imagino que en todos los pueblos, pues tenemos zona de mucha calor, prácticamente son 90 días lo que tenemos las piscinas municipales abiertas, y bueno, de hecho la gente lo disfruta mucho de aquí del municipio, muy deseado que llegue esta temporada, y bueno, en otros pues al servicio del municipio como tiene que ser, bueno, y desde aquí pues bueno, a los que quieran venir tanto de afuera pues a ver las instalaciones y en este caso pues a utilizarlas, pues obviamente como no puede ser de otra manera, la hospitalidad es lo que nos prevalece.